¿Cómo te portas tú? Yo me porto muy bien. ¿Te portas? Ay, ¿por qué esa risita ahí sospechosa? ¿No te portas tan bien como dice? Escúchame, pero es que acá tú estás quedando como infiel delante de toda la gente, ¿eh? Al no querer dar tu teléfono, ya, infiel ahí. ¿Qué quiero? Nos vamos. Estoy pensando que si me estás ocultando algo. Te estás engañando todavía. ¿Por qué no me muestras? Mira, yo no te mostré el día que te dije te amo por primera vez. Toma tu porquería y vete a la con tu Oh, ya. ¿Quién es Edu? Ah, es un amigo que me responde a las historias. ¿Te acuerdas que te dije? Pero déjame ver a él a quién le dices amor. ¿Confías en él? Sí. ¿100%? Sí. ¡Te voy a destruir la vida! ¡Te la voy a destruir la vida, te lo juro! ¡Vete la vida! Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, a Exponiendo Infieles. Soy su amigo Pinky Show y hoy día nos encontramos por la Rambla de San Borja. Y todos ustedes, estoy seguro que les gusta el chisme, así que me acompañan. Tráelo, amor, llévalo para allá, vamos a revisarlo. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano, ¿qué tal? ¿Todo bien, brother? Gustazo, ¿eh? ¿Cómo estás, muñeca? Me llamo Carlos, lo has querido llevar, creo, huele a ti, no sé. Mis amigos los han visto ahí jaloneándose un poquito. No sé, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Le tienen miedo a la revisión de teléfonos de casualidad? Si no quedas puesto nervioso acá con toda la luz de cámara. Ah, ya, ya. No, son cositas que suceden nada más ahí. ¿Cómo están? ¿Son enamorados? Sí, ya llevamos un buen tiempo, amigo. Llevan un buen tiempo ya ahí. ¿Cuánto tiempo ya tienen? Ya 10 meses. 10 meses, ya. Yo lo siento ya como más tiempo también. Yo ya la conozco hace tiempo y desde el tiempo fue el amor a primera vista. Amor a primera vista, sí. Pasa cuando sucede ahí, ¿ya? O sea, pasa cuando sucede. Amor a primera vista. ¿Cómo se porta en este tiempo? Sí, muy bien. Bastante bien. Bastante bien. Ok, ¿y tú cómo te portas? Pucha, te cuento, amigo, yo la engrío siempre que puedo. Yo siempre la llevo a comer a lugares finos, pucha. Yo siempre he aprendido a tratar bien con la mujer, imagínate. ¿Quién te enseñó? Pucha, ¿quién me enseñó? Mis padres. Oye, me dice cosa natural ya. Ah, cosa natural, sí, sí, coincido contigo. Es cosa natural de un hombre poder tratar bien a una mujer, ¿eh? O sea, te trata bonito. Sí. ¿Cómo te portas tú? Yo me porto muy bien. ¿Te portas? Ay, ¿por qué esa risita ahí sospechosa? ¿No te portas tan bien como dices? Ahí algún momento ha habido tenso ahí en una relación como cualquier pareja. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vio la tensidad ahí? ¿Por qué un poquito de ello? ¿Qué es lo que había? No sé, ¿algún celos de casualidad? ¿Alguien ha sido infiel? Pucha, ha habido por ahí un tóxico, amigo, ¿qué te puedo decir? Un chico que le estaba c***ando y ahí tenía que darle su conversación. Ahí tenía que su conversación ahí para ya mantenerlo lejos, ahí marcar territorio. Ok. ¿Cómo ha sido ese chico? ¿Te estaba molestando mucho? ¿No? Ah, ¿tú también? Claro. O sea, ¿y por qué? Es un capítulo que prefiero no recordar, amiga. Es un capítulo que prefiero no recordar. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿tú sí querías con el otro chico? No. Acabas de decir que sí. Nada, amigo. O sea, yo ya ahí el tiene su jale, pero ya obviamente me prefiero a mí. Me perdonó. O sea, pero sí hiciste algo. Conversación, claro. Conversación. Ay, Dios. O sea, normal ahí. Ok, ¿ustedes son fieles entonces ahorita? Obviamente, amigo. Yo ¿fiel? ¿100%? Ok, lo das todo ahí. Sí, ¿nunca has sido infiel tú? Nunca, no lo haría nunca. ¿No está dentro de ti ser infiel? Obvio, no está dentro de mí. Yo le regalé ese collar el día que estamos. Con eso la conquisté, por así decirlo. Después ¿acá? Dijo, sí. Tampoco, pero con el collar, pero... ¿O te gustó el detalle? Otras cosas, pues, porque ni que fuese Pandora, ¿no? Tampoco. Ah, okay. Si fuese Pandora, sí es otra cosita. Ah, es otra cosecha. No, eso es... ¿Pero qué? ¿Cuánto? O sea, ¿te importa el valor de las cosas o es que...? No, pero como él dice, por el collar, o sea, no solamente es el collar, sino son otras cosas también. ¿Por ejemplo? Su trato como persona. ¿Cuánto tiempo ya se conocen ya? O sea, ¿total? Conociendo 2 años. 2 años. Estando... A mí ha sido 3 porque, meses. Mira, te cuento. Yo la vi, pucha, ahí yo la lanzaba ojitos hace un año, ¿ves? Pero ya, pucha, yo era invisible. Así que, obviamente, no me hacía caso hasta que un día ya coincidimos en unos cursos y yo vi que ella estaba, pucha, ya jalada, ahí aparecí yo y, pucha, dije, la tengo que salvar, es mi chance. Y ya sus 9, 10 los volví 20. O sea, tú eres chancón, tú eres inteligente. No, yo me manito, me grabé con... No, sí, escúchame, te ha dicho, mira, yo no soy candelero jamás en la vida, pero ya te ha dicho que no eres muy inteligente y que no eres muy fiel, que digamos. Y eso no lo dijo él, lo dijiste tú mismo, o sea, que en la conversación que él te encontró o en lo que sí fluyó algo, o sea, que tú sí querías algo más con otro chico. Sí,
Pero, o sea, ¿ustedes estaban bien en la relación? O sea, ¿sí hubo infidelidad? No, o sea, hubo que yo, ya tú sabes, me dio para hacer así, tener honor, ser inteligente, implica esfuerzo y eso implica no tener tanto tiempo con ella. Pero perdón, no hay, eso no es ser inteligente, claro. Escúchame, no, eso ya es sentimiento, pues, o sea, también es como que te perdono una infidelidad, ¿me dices? ¿Por qué no que seguimos juntos? Préstame plata, papi. Préstame plata. 100 soles cada uno para revisarles el teléfono. 100 soles solo por eso. ¿Sí? Me gusta. Nada que ocultar, yo. Tiene cara de pie. ¿Por qué no? Pero vamos a revisar los teléfonos un ratito. ¿Por qué no te gustaría que te revisen el teléfono? ¿Qué escondes? Nada, pero no me gusta, no quiero. ¿O es que todavía tienes conversación con el otro chico ahí? No, no tengo nada. Yo le hice su tatiqueta al chico, obviamente. Ah, pues pero no sé, yo no quiero que le revisen, mira. O sea, ¿no quieres que te revisen? No, no lo voy a hacer. ¿100 soles? No. Dale, el que no la debe. No la debe. Obviamente, ¿qué le temes tú? Pero yo no le temo porque no quiero. No, tú sí le temes. Barato, dice, ¿ves? Ya, ¿cuánto quieres para tu teléfono? No. Ya, por eso, ¿cuánto? Ya. Solo hoy voy a pagar un poco más. Sí, pero yo no quiero. No, yo ya tengo su teléfono ya y él ya tiene mis 100 soles. O sea, vamos a revisar. Solo falta el tuyo, nada más. Ya, pero yo no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque no quiero. Placa que esconde, pero te engaña, creo. ¿Por qué? Escúchame, pero es que acá tú estás quedando como infiel delante de toda la gente, ¿eh? Al no querer dar tu teléfono, ya, infiel ahí. Pero yo no quiero, ¿no? Amor, estoy pensando que si me estás ocultando algo. Te estás engañando todavía. ¿Por qué no me muestras? Mira, yo no te he mostrado, te veo mi teléfono, tu teléfono nunca en nuestra relación, pero ¿qué te muestra mostrarlo una vez? Obvio, una vez. Pero yo no quiero mostrarlo. Encima te van a pagar por ello, ¿eh? Sí. Ya te he mostrado siempre que me lo has pedido. Me lo pides una de cada semana y yo te lo muestro sin broche. ¿Qué te cuesta mostrarlo? ¡Abrazo, madre! Pero yo no quiero, yo no te lo voy a dar. Por favor, no, es que yo no te lo voy a dar. Estás mal, de verdad estás mal. Dime qué estás ocultando. Yo no te oculto claro. Nada. ¿Qué oculta, ¿qué flaca? ¿Qué ocultas? ¿Qué oculta? Si tienes algo, al menos que se te pague por descubrirlo. No, pero tampoco quiero tu dinero. Ah, ya, te compro un collar de Pandora. Flaca, vamos, mi amor. Vamos a revisar. ¿Tu teléfono es ahí? No. Amor, ¿qué tiene? Amor, estás esperando que agarrarlo. ¿Qué te pasa? Mira, quería que. Estás mal, de verdad. Amor, ya. Lo que yo te quiero decir es que, mira, yo esperaba que me digas que de una vez me confieses que me estaba haciendo infiel con un chico, pero. Mira, yo he visto los stories de tus amigas y sí, me está haciendo infiel. ¿Y? No, habrás visto mal, tienes miopía, que sucede. Yo créeme, yo he visto no, y estaba esperando que me lo confieses. Mal, porque yo no he hecho nada. He esperado que me lo confieses, pero veo que tienes una cara dura para no decirme nada en la cara. Dímelo. Pero ¿y qué te tengo que decir? He visto tus historias de tus amigas y siempre sales con ellas. Absolutamente nada. ¿Con quién sale? Sus amigas son unas sacavolteras, se levantan y juegan todo el tiempo. Y yo, como te digo, yo soy tranquilo, no salgo nunca. Y yo la conozco, ella sale un montón. Y tengo las sospechas de que sí me puedes estar sacando la bolsa. ¿Pero tú has visto que sale con alguien? Yo conozco a sus amigos. No, pero no sabes con quién sale ella. Pucha, o sea. Se va de fiesta sin ti, o sea, mejor dicho. Se va de fiesta sin mí varias veces. Ok, se va de fiesta sin ti varias veces, ok. Entonces, corazón, ¿lo engañas o no? ¿Será porque conmigo? Te amo, no será? ¿Será porque te amo? ¿Será porque me amas o será porque eres idiota, que es diferente? ¿Y tú disfrutas de que tú disfrutas ahí decirle idiota o agarrarlo de idiota y engañándolo? Prácticamente sí. O sea, ¿lo disfrutas? ¿Qué me conviene? ¿Cómo puedes disfrutar de vida con eso? Yo después de todo lo que yo hago siempre te he mostrado amor. ¿Qué haces por mí? ¿Tú no haces nada por mí? Las tareas, poner tus notas. No, yo hago bien. Ese collar yo se lo regalé. ¿Porquería? Yo te había regalado con todo mi amor. Hola, amor. El día que te dije te amo primera vez. Toma tu porquería y vete a la con tu Ya. ¿En serio? ¿Para eso compras tu porquería de cuánto? ¿De 10, 15 soles tu cochinada? ¿Es en serio? ¿Te parece una porquería esto? ¡Claro! ¿Qué es esto? ¡Ah, su madre!
¿Sabes qué es esto? Esto es una joya que me costó un montón todo el amor que yo te estaba brindando aquí. ¿Cuánto le llamas montón? Eso no es nada. Amor, yo siempre me esfuerzo por ti y veo que tú no valoras nada de lo que yo hago. No, es que no me sirves. Si realmente quieres, sí, pues te engañé. ¿En algún problema? Eres mejor que tú en muchas cosas. ¿En qué, weón? ¿Me puedes ser todo, mejor que yo? En todo, en todo. Tú eres un pobre de mierda que no me das lo que merezco. Eso es lo que eres. ¿Sabes qué más te mereces tú? Este. No me interesa, no me importa. Tu cochinada, recógelo y llévate y le regalas a otra. Yo no quiero saber nada de ti, no me llames, no me busques. Vete a la mierda porque yo no quiero saber nada de ti. ¿Me hagas una vez, sí o no? Dímelo en la cara. Sí, lávate una vez, yo no quiero saber nada de ti. Olvídate de mí, no me llames. Eso es hace rato, yo no sé por qué me perdonas. Porque sea porque te amaba, te amaba en algún momento. No te humilles, no te humilles. Es que no te humilles. Solito pasas vergüenza delante de las personas, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que haces? No quiero saber nada de ti, vete. Qué pena. ¿Qué lo hacía? Tranquilo, muchachos. Sí, pero. Y adelante. No. Bro, lo siento. Ya no te voy a revisar, obviamente. No hay sentido, hermano. Pero es fijo de que algo ocultaba, ¿eh? Y tú ya, si tú creías que ella te engañaba, ahorita con su actitud lo acaba de confirmar. O sea, yo, como te digo, alguna vez la haré, pero nada, uno que otro error, pero ya, esto ya como el vaso, ya. No, aparte ya, o sea, te está diciendo, ella misma te lo dijo, si crees que te engañé, sí, te engañé, ¿y cuál es el problema? O sea, para ella no hay problema con engañarte, es como que... Ahorita no ha querido que revisemos el teléfono, pienso yo, porque no solamente hay uno, creo yo. O sea, no es que... O sea, una cosa es que te engañe con uno, creo, pero otra cosa es que veamos bastantes chats y ya, como que, no sé, de repente no ha querido quedar tan mal también. Bueno, no sé, brother, yo... No hay que esperar esa pija de p***. Ok, nada, tranquilo, tranquilo, ya no la califiques así, al final y al cabo, la vida se encarga, hermano, la vida se encarga, la vida es quien se encarga de cobrar cada deuda que hay por ahí. Así que tú tranquilo y todo lo que te hacen, se lo van a hacer. Así que tú tranquilo, sigue adelante, brother, sigue adelante, no te preocupes, cuídate, vale. Bienvenidos a Exponiendo Infieles, yo soy su amigo Pinky Show y el día de hoy ustedes y ustedes me acompañan. ¡Vámonos! No, la verdad no. ¡Ya estás acá, weón! ¡Ya! No, teléfono. No, dame el teléfono. Los dos, necesito los dos teléfonos, dame todo. Una consulta, si estás bien arregladito, ¿ustedes son enamorados o ya son pareja ya? Separados y estamos volviendo nuevamente. Ah, ok, es otro contexto del tuyo, ¿eh? El tuyo son enamorados, por acá separados y están volviendo. ¿Cuánto tiempo se separaron? Ya hace ya hace 6 meses nos separamos. Se separaron hace 6 meses. ¿Hace cuánto tiempo están retomando esta relación? Llevamos 3 meses nuevamente. Que hemos... 3 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvieron anteriormente? 1 año y medio. ¿Cuál fue el match? O sea, ¿cómo así que volvieron? O sea, ¿cómo así se volvieron a reencontrar? No, lo que pasa es que... Escúchame, tú dices porque nos amamos y él dice no, no, ¿qué fue? Escúchame, ya, te cuento, mío. Lo que pasa es que anteriormente nosotros teníamos una relación muy tóxica, la verdad. Nos usamos mucho los celulares y por eso que terminamos, la verdad. Y pucha. ¿Pero qué se encontraba dentro de los teléfonos al revisar? No encontré nada, sino que yo lo revisaba a ella y revisaba a mí. O sea, no parecía una relación y por eso terminamos. Y creo que, bueno, lo hemos hablado bien y hemos retomado nuevamente la relación. ¿Y ahora ya no se revisan celulares? No, ya hemos prometido confiarnos, la verdad. O sea, por eso no quieres que te revise el teléfono. Y no sé qué mierda acá, la verdad. ¿Cómo va la familia con la relación de ustedes? ¿La prueba o no la prueba? Su familia de ella, su familia de ella no. ¿Qué dice tu mamá, tu papá? ¿Quién está en contra que hayas regresado con el ex? No lo quieren. ¿No lo quieren? No. Hermano, ¿qué haces tú, bebé? ¿Trabajas, estudias? Yo soy barbero. Ah, ¿tú eres barbero? Sí. ¡Ah, ya! ¡Razón, bebé! A mi barbero tampoco lo quieren. ¿Confías en él? Sí. ¿100%? Sí. Ok, vamos a comenzar por el TikTok. Está limpio, sus me gustas. Ok, no tiene nada, no tiene conversación, no tiene nada, su me gusta tan limpio. Está limpia la señorita, al menos en TikTok. Vamos a ver su Messenger. Me voy solamente 3 meses atrás. Ok, estamos acá en febrero. Ok, no usa mucho su Messenger, así que todo está ok, limpio. Vamos a ver el Instagram. Tiene una sola cuenta. Ok, acá hay un Edu. ¿Quién es Edu? Ah, es un amigo que me responde las historias. ¿Te acuerdas que te dije?
Sí. No hay nada. No. Ángelo, ¿quién es Ángelo? Un pata que me hostiga. Vamos a ver el WhatsApp. Archivados. No tiene nada en archivados. Ok, no tiene nada. No, tengo puros grupos de la universidad. Sí, es lo que veo. Déjame ver a él a quién le dices amor. A él, amor. Ay, qué lindo, pava. Bebé, también a él, qué lindo. Vamos a ver. Telo, ¿con quién me suena la palabra Telo? No. Ok, va. Telo. Oh, con él también. Ok, no tiene nada, bro. Mensaje de texto. Movistar, que siempre me cobra. Listo, vale, muy bien. Ten tu teléfono. Está limpio su teléfono, papi. Sí, escúchame, si tú me decías a mí, Pinky, no quiero terminar con ella, porque recién hemos vuelto y estoy que la c***, pero ahora sí me porto bien, yo no te he revisado. Si admitías que la estás cagando, pero si tú, ahí te ayudaba porque sí había algo que encontrar, pero si tú me dices que estás limpio, ¿qué te voy a ayudar? ¡Oye, qué pasa! ¿Por qué toda la gente? Oye, los hombres últimamente están con el teléfono no bloqueado, ¿qué pasó? Háblame. Miki. ¿Qué fue, papi? Ya fue, ya vamos. Ok, escúchame. Estoy en su WhatsApp de mi brother. Angel es uno. Escúchame, yo juraba porque es la que tiene corazones. ¿Qué carajo? ¡Mami, no me llores! Mira, hay una con corazón. Sí, yo suponía que era, no eres alguien. A mí me entiendes como amor. A ver, vamos a ver. Quiero ver la foto de perfil. Angie se llama mi prima. ¿Angie se llama tu prima? Ya, pero fíjate. No creo que sea. Ay, espérate, papi, ¿qué te pasa? Espérate. Ah, no. Tranquila, no. Ok, a ver, vamos a ver. Angie es ella, mira. Es su prima. La pregunta sería por qué lo ha guardado con un corazoncito. Aparte de Angie, también hay una Yesenia, hay una Milagros, hay una Diana. Mira. Todas son mujeres. Mira, Angie, Yesenia, Milagros, tenemos a Diana, tenemos a Lola, tenemos a Isabel, Stephanie, tenemos también a Mirta, Francesca, Gloria. O sea, todas son mujeres. ¿Puedes revisar el chat con mi prima? Ese es el único que te importa. Okay. Y eso, en archivados está Angie, otra más, Lady, Ximena, Xiomara, Isa, Marjorie, Daisy, Lidia, Angélica, Amparo. ¡Ay, no seas pendejo! ¡Revisa el fondo! El de Angie. Mira, eres mi ángel, le dice. ¡Es mi prima, idiota! ¡Es mi prima! Madre. Es el número de mi prima, es el número de mi prima. Es el número de tu prima. Ok. Cuéntame qué dice, por favor. Quiero. ¿Has dormido con ella, imbécil? Solo tenía sueños, amiga. Araceli. La última conversación, ¿de qué fecha estamos es? Estamos de paso, carajo, Araceli. Estoy hablando. 19 de mayo. 19 de mayo. 19 de mayo te ibas a ver con ella. Se vio. Sí, es mi prima. Hace días. ¡Prima! ¿Cómo vas a hacerme eso? ¡Yo hago todo por ti! ¡Te defendí con mi familia! ¡Toda mi familia te critica por tu trabajo! ¡Y yo te defiendo! ¡Ese día cenamos con ellos! ¡Estaba Andy
fecha. La fecha coincide. Dylan, la fecha coincide. Pero ¿por qué? Espérate. Si quiere dormir contigo y que te toca por tu cuerpo. Escúchame, flaca. Flaca, flaca. Escúchame, no sé si habrás leído esto. No sé si habrás leído esto, pero la chica le dice: ¿cuándo te voy a presentar a mis padres? Quiero que te conozcan. Y él le dice: todavía no, amor, porque como estuve con tu prima lo van a ver mal. Hay que esperar un tiempo más hasta que se... Escúchame, según él no ha vuelto contigo. Está bien, precioso. Mira, mira. Hay una llamada. Estoy estudiando por abogada y te juro que te voy a destruir. Toda tu barbería lo voy a mandar a la mierda. Hacer que te lo cierren, te lo juro. ¿Qué tiene? Te lo juro. Te voy a destruir la vida. Te la voy a destruir cuando mi prima no te deja. Oye, te mando la palabra. Me dice cualquier madre en la vida, pero no con mi prima, imbécil. Con mi prima no. Es mi prima, es mi sangre. ¿Qué te pasa? ¿Por eso no crees que te reviste el celular? Sí, 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 sí. Eres un idiota. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque tu amiga nunca me apoyó. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque tu amiga nunca me apoyó. Su familia me humillaba. Es una mierda. ¡Qué bien! ¡Qué mierda! 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 ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Por ti, donde era mi familia! Vas a acordar, vas a acordarte de toda mi vida de quién soy yo. Te lo juro, familia, te voy a destruir. Te voy a destruir, mierda. ¡Ciérralo y no llores! ¡Síguelo, Marco, síguelo!